dedicó gran parte de su pensamiento filosófico al asunto de la ideología. Nosotros creemos que este tema no es accidental, se trata incluso del núcleo de su pensamiento en tanto va de la mano de la praxis, pues no puede desarrollarse una acción real mientras se siga confiando en el poder de las ideas o en tanto éstas aparezcan desvinculadas de su fundamento económico-social. Para Marx, fue también nodal explicar la naturaleza de las formaciones ideológicas, su origen, su función y el modo de disiparlas. Tareas indispensables en la elaboración de una teoría de la transformación revolucionaria de la sociedad existente. Además, este tema fue tratado por Sánchez Vázquez con gran amplitud, sobre todo en dos debates importantes. En la primera instancia, el que sostuvo directamente con Althusser y los althusserianos en la década de los 70, reflexiones y críticas que culminaron en su obra Ciencia y Revolución, el marxismo de Althusser, y la correspondencia que sostuvo con Bolívar en 1779 y 1980. Una década y media después, de 1985 a 1983, Sánchez Vázquez dialogó con Villol sobre el significado de la ideología, su relación con la filosofía y la ciencia. De ahí que esta intervención piensa en los relieves de la ideología en Sánchez Vázquez, no solo como aquel tema que resalta en su obra, que tiene importancia o renombre, sino también como esas formas complejas que accidentan la superficie del globo terráqueo, en este caso, que accidenta la concepción del mundo, la relación que el hombre establece con él mediante el proceso de producción y la posibilidad de transformarlo. En Ciencia y Revolución, Sánchez Vázquez nos aclara que su interés por Althusser no se debió al modo en que este filósofo francés abordó los problemas y tampoco a la popularidad de sus respuestas o soluciones, sino al contexto histórico, político e ideológico en el que tuvieron que situarse cierto tipo de cuestiones y respuestas. El clima político de los 70 se caracterizó principalmente por una crisis del marxismo que ya había iniciado en los 60 con el movimiento socialista internacional a partir de la muerte de Stalin, el discurso de Khrushchev en el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética hizo un llamado a la desestabilización, ocasionando el rompimiento de Mao con la URSS, el alejamiento de la China comunista con Vietnam. Se generó así una nueva concepción del socialismo, una nueva izquierda europea impregnada de marxismo ortodoxo que negaba la participación de los sujetos en el desarrollo de la historia. El marxismo se ontologizó y fue desde ahí que Althusser respondió con una lectura nueva que prometía ser más crítica y abierta. El pensamiento de Althusser se presentó como el nuevo rostro crítico del marxismo. En México, en la década de 1965-1975, se dividieron los filósofos marxistas, quienes seguían con ímpetu los planteamientos althusserianos y quienes no. Para Sánchez Vázquez, era importante detenerse entonces en la concepción de las formas sobre la ideología de Althusser, sobre todo en las consecuencias políticas que dicha lectura comprometía. Para Althusser, la ideología es una representación deformada de la realidad, que a pesar de su falsedad, la clase dominante la sostiene, porque a través de ella logra cuestionar socialmente a la clase explotada. En este sentido, la clase dominada no tiene una solidez argumentativa que le permita representarse adecuadamente su estructura social. Es decir, por sí misma no puede emanciparse, crear una conciencia socialista y alejarse del dominio ideológico. Así que para representarse la realidad como es, como relaciones sociales entre hombres, y no como se manifiesta, como relaciones entre cosas, tiene que recurrir a la ciencia. A partir de esa definición se puede entender que el proyecto althusseriano se detiene en las siguientes cuestiones. La ideología como representación inmediata de la realidad que conduce a un conocimiento falso, pero que existe la posibilidad de adquirir un conocimiento verdadero a través de la ciencia. Con ello, Althusser hace una distinción radical entre lo concreto real y lo concreto pensado, así como entre los procesos respectivos de su formación. El proceso de conocimiento que parte de lo concreto y el proceso de conocimiento científico que toma como punto de partida una ley general. Lo que quiere decir que el conocimiento científico trabaja siempre sobre una materia prima teórica. Así, para llegar a la política es necesario haber pasado primero por la teoría. De esta manera, por mucho que Althusser haya tenido la intención de criticar el dogmatismo, cayó sin proponérselo con un teoricismo, el cual sostiene el primado de la teoría en sus nexos con la práctica. El teoricismo está presente cuando la práctica es reducida a consecuencias de la teoría, cuando la práctica se limita a contener las tesis, cuando la práctica se convierte en una simple aplicación de la teoría. En este sentido, el primado de la teoría es absoluto, la práctica solo existe en cumplimiento de ella. La actitud teórica no hay lugar para la práctica productiva ni para la actividad práctica revolucionaria, tampoco en el proceso de conocimiento, ya que el objeto es mero objeto de contemplación. Otro filósofo que también exaltó la vida contemplativa fue Platón, para quien la política es ajustada a la teoría. Sin embargo,
embargo, esto no tendría que deducirse que el paso del idealismo al materialismo implica el abandono del teoricismo, pues incluso Feuerbach, siendo un materialista, le dio mayor prioridad a la teoría, en tanto sostenía que el comportamiento humano es superior a la contemplativa. En Marx y leer el Capital, Althusser pretendió desideologizar el marxismo para rescatarlo como ciencia. De ahí que haya hecho un corte epistemológico en las obras de Marx, separó los escritos filosóficos de juventud de los escritos de madurez, que consideraba eran los más económicos o científicos. Si Althusser creyó necesario recuperar el sinteticismo de Marx, se debió a la nueva orientación que debía tener la acción política del Partido Comunista Francés, pues esa oposición entre ciencia e ideología condujo posteriormente a la separación radical entre hecho y valor, ciencia y política, intelectual y proletariado, trabajo intelectual y trabajo manual, siendo el primero dirigente a la forma de producción capitalista, directores, militantes, partidos y masas. Las grandes cuestiones eran tratadas desde arriba por un pequeño grupo de dirigentes, expertos, especialistas, y no por militantes. En ese sentido no hay una horizontalidad, se produce más bien una división vertical en compartimentos. Asimismo, la separación de teoría y práctica supone que el mundo debe ser interpretado, perdiendo así la posibilidad de incidir en él. Se toma una postura política y una concepción del mundo, es decir, criticar el capitalismo para dejarlo como está. De ahí que para Sánchez Vázquez, quien parte de una filosofía de la praxis, haya sido necesario desmantelar los argumentos del filósofo francés y entender así la ideología desde una mirada amplia, una que integre la falsa conciencia, el determinismo social, el interés de clase y la práctica política. Entonces, el debate entre Sánchez Vázquez y Villoro en torno a la ideología se dio entre 1985 y 1993. En el Coloquio Nacional de Filosofía en Morelia, Sánchez Vázquez presentó la ponencia La ideología de la neutralidad ideológica de las ciencias sociales, texto que fue replicado por Luis Villoro en el ensayo El concepto de ideología de Adolfo Sánchez Vázquez. Si bien el debate se centró en la relación entre ideología, ciencia y filosofía, obra polémica que respondía a la coyuntura de la aceptación de la neutralidad o imparcialidad de la historia, de la ciencia y de la filosofía. Las tesis principales presentes eran las del neocantismo, del positivismo y del sociólogo Weber, para quien la ciencia debía estar libre de valores, pues la finalidad era alcanzar la objetividad del conocimiento en las ciencias y en la política social. Ellos coincidían que al dividir el saber objetivo del subjetivo, se adquiría un acercamiento más profundo y verdadero de los procesos sociales. Otra tesis que resonó durante ese tiempo fue aquella que sentaba el fin de las ideologías. Después de la caída de la URSS en 1991, Habermas comentó que tras el derrumbe del socialismo real, había que pensar en el fin del socialismo y del pensamiento marxista. Solo quedaba admitir la bondad del socialismo como proyecto e idea, pero no como práctica. En la coyuntura de la desaparición de dos mundos y la ola neoliberal, se pretendió enterrar el socialismo y plantear el capitalismo como la única alternativa posible, como la mejor forma de organización social. En México, Octavio Paz realizó el encuentro internacional de su revista Vuelta en 1990. Ahí, a pesar de las críticas de Sánchez Vázquez sobre la forma en que ese encuentro pretendía embellecer la propiedad privada, el mercado, la productividad vinculada al progreso tecnológico, Paz compartió el mismo punto de vista que Habermas: cantar el fin de las utopías, descalificar el proyecto socialista y el pensamiento de Marx. Sin embargo, si se acepta la tesis del fin de la historia, implicaba admitir que el capitalismo es invencible. Sánchez Vázquez, contrario a esta postura, afirmó la utopía del socialismo como proyecto de emancipación. Desde ahí intuía que la racionalidad científica podía derivar en una concepción instrumentalista de la razón para mantener en poder a la burocracia. Para Sánchez Vázquez, la tesis sobre el fin de la neutralidad ideológica en las ciencias sociales es falsa y responde a una justificación ideológica. Y yo concibe la ideología como un discurso falso, con el tiempo se transforma en creencia colectiva, no justificada teóricamente y por tanto opuesta a la filosofía. La finalidad de la ideología es homogeneizar una clase para que continúe encerrada en sí misma, sometida, puesta al servicio de una estructura dominante y afianza el orden existente. La clase explotada se encuentra enajenada, escindida, imposibilitada a salir de esa condena ideológica. Sin embargo, para Villoro no hay un determinismo, pues frente a las creencias ideológicas está la actividad racional que las pone en cuestión. Es decir, la única forma de trastocar la falsa conciencia es a través de lo reflexivo y racional. Para Villoro, romper la falsa conciencia es crear una teoría desideologizada con la que después se pueda terminar con la ideología. Villoro concibe la ideología en un sentido estricto, es decir, dentro de la veta de la nociología. Supone la separación de ideología y ciencia, en tanto en el discurso ideológico, racional y reflexivo.
Para resaltarlos estaría reposicionando nuevamente la división entre lo teórico y lo práctico. La oposición al teoricismo por parte de Sánchez Vázquez se debe a que con esta doctrina se tiende a explicar la realidad y criticarla, pero jamás transformarla. Supone que los hombres no tienen la posibilidad de incidir directamente en la realidad, privilegia la capacidad de actividad de unos, mientras que nosotros, la masa, estaría condenada a la pasividad o a la ignorancia. Su teoría no coincide ni incide en el mundo. Están ahí para formular cosas, hacer tiempo tras dejar el mundo como aparece. Indirectamente fortalecen las relaciones de producción capitalista. Existe el riesgo de caer en un ontologismo, en reducir al hombre a una forma esencialista. Una consecuencia de ello sería la despolitización de los movimientos sociales, la desideologización. Si bien en el trasfondo de estos debates existe el conflicto entre las distintas alternativas de actitud y postura política a la producción capitalista, pareciera que la finalidad de Villoro y Althusser no es la desaparición de esta, hacer una crítica al capitalismo, pero no vislumbran una alternativa. En cambio, para Sánchez Vázquez, el problema no solo es criticar al capitalismo, cuyas catástrofes son visibles, sino luchar por otra alternativa. La rebelión para Sánchez Vázquez consiste en la única forma para transformar e incidir en la realidad, no es como para Althusser y Villoro una mera idea controlada, dirigida, desubjetivizada, imposible o no deseable. De ahí que para Sánchez Vázquez haya sido importante vivir y teorizar el marxismo como una filosofía de la práctica, una filosofía que trace vías para modificar la realidad. No se trata de transformar la idea justificadora de la realidad, sino la realidad misma que engendra esa idea. En la tesis sobre Feuerbach se decía que la falla de todo materialismo es captar el objeto que se llegue a estar bajo la forma de objeto, y no como práctica, actividad sensorial, actividad de las relaciones sociales. Ese es el proceso de mistificación, ver las cosas como aparecen en la forma mencionada, omitiendo las relaciones sociales, el proceso de producción, el trabajo concreto, la explotación y la lucha de clases. La definición de ideología que Sánchez Vázquez establece en su ensayo sobre la ideología de la neutralidad ideológica en las ciencias sociales de 1975, recopilado después en los ensayos marxistas sobre filosofía e ideología de 1983, explica cómo, y cito lo que dice Sánchez Vázquez, un conjunto de ideas acerca del mundo y la sociedad que responde a intereses, aspiraciones o ideales de una clase social en un contexto social dado y que guía y justifica un comportamiento práctico de los hombres acorde con esos intereses, aspiraciones o ideales. Fin de la cita. Esta definición no solo toma en cuenta el aspecto nociológico de la ideología, sino también su raíz social y su función práctica. La ideología influye en la selección de los problemas fundamentales, la fijación de los conceptos centrales, el modo de concebir el propio objeto, el contenido interno de las teorías y ciertos juicios de valor, la estructuración sistemática, significación y preeminencia, relevancia o ausencia de conceptos. Entra en una valoración, recomendaciones, exhortaciones, intereses, aspiraciones e ideales de una clase social condicionada históricamente por el lugar que esa clase ocupa con respecto al poder y al sistema de relaciones de producción. Se trata de una concepción de ideología en sentido amplio. Si la ideología se entendiera a modo de Villoro solo como conciencia falsa, no se alcanzaría a ver cómo la ideología de los explotados podría cumplir su función práctica. Asimismo, tampoco tendría sentido la lucha ideológica y la formación ideológica de la clase dominada como elementos necesarios junto a la lucha económica y política en el proceso histórico de emancipación. Ahora bien, si en la modernidad capitalista prevalece el doble carácter de la mercancía en la forma de producción capitalista, que hace aparecer las cosas de una forma, ocultando las relaciones sociales de producción, las contradicciones, y si la ideología es una forma de concebir el mundo, de relacionarse con él, se determina, de acuerdo al contexto histórico y social, una forma de comportamiento, de asignar valores y creencias de una clase determinada en su interrelación con otra. La ideología, entonces, no es solo una desviación de conocimiento de la realidad, en sentido estricto, sino también el resultado de las contradicciones que nos permiten tomar postura, crear un plan o proyecto que nos permita luchar e incidir en ello, en un sentido amplio. Siguiendo esta línea de reflexiones, la ideología se relaciona con la praxis, en tanto esta, ser actividad material del hombre social, proyecta un fin a cumplir. Se asume una actitud ante la realidad y una intención de adecuación que no puede deslindarse de la primera. Ahora bien, ¿cuáles serían los aspectos a considerar para hacer una crítica ideológica a la modernidad capitalista sin correr el riesgo de caer en un cientificismo,
un cientificismo que se encarga de desvendar la teoría de la práctica, del trabajo manual, del trabajo intelectual, que interpreta el mundo sin incidir en él, que enfrenta la realidad, aspirando a dejarla en su forma aparente. El desmonte de la ideología tiene que ser un proceso práctico teórico, un camino a la emancipación de clase, de conocimiento, desde y en la praxis. La praxis no es mera acumulación de experiencias o refiere a la práctica, al conocimiento no académico, pues la conciencia ordinaria, plagada de valores, juicios, tradiciones de acuerdo a su contexto histórico y social, piensa los actos prácticos. Nosotros queremos resquebrajar la ideología, no en el sentido de acuse o villoro, o de curar lo falso o lo aparente, para adquirir un conocimiento verdadero, cierto, puro y esencial, tras dejar las cosas como están. Tampoco creemos que esa falsa conciencia se deba a la ignorancia del hombre inmerso en una sociedad consumista, o que sea necesario hacerlo despertar como si fuera al intelectual o al militante del partido que fuera dado el conocimiento de lo real tras varias horas de estudio. Pues con esto solo estaríamos sosteniendo nuevamente un teoricismo en una división de clases, con ello la del trabajo entre el intelectual y el manual. Sino desmontar la ideología en el sentido de comprender el proceso de mistificación ligado al doble carácter de la mercancía, a la historia del capitalismo, para tratar de conceptualizar las contradicciones, lo cual solo se logra ampliando el panorama de las ciencias con un método dialéctico, descubrir en la práctica la dimensión sociohistórica del trabajo y las relaciones sociales, sin fragmentar, ir a la raíz, desde la experiencia de nuestras luchas y resistencias, comprender la posibilidad de otro mundo emancipado por los mismos sujetos y formas que posibiliten transformarlo, depurar lo eterno, inmutable, más aún, terminar con su razón de ser, las relaciones sociales enajenadas del modo de producción capitalista, no para dejarlo igual, sino para incidir en él en una interrelación horizontal. Detrás de los debates sobre ideología y praxis, queremos reivindicar la posibilidad de la transformación real social. Bueno, que Derek Povetsky, si te habla, era el vacío. No sé,
La felicidad paradójica. Vale, sí, yo te recomiendo una lectura de La Era del Vacío. Sí, sí. En conjunción con una categoría barroca, que es la del horror vacuo. ¿La qué, perdón? El horror vacuo, el miedo al vacío. Ajá. El horror vacui se ha trabajado en arte y se ha trabajado en psicología, en esa línea del consumo. En el sentido de que si en el barroco se tenía miedo al vacío, y por eso el arte barroco se caracteriza por el exceso y por la ornamentación, en nuestras sociedades, y de ahí el título de Lipovetsky, que es una sociedad vacía, ese miedo se cumple con consumo. Entonces, yo más bien te invito a que hagas una relectura de Lipovetsky siguiendo esta categoría del horror vacui, porque eso es propio de las manifestaciones del barroco, que a lo mejor es la línea que tú estás siguiendo. En relación a lo de la estetización de la vida cotidiana, digamos que la palabra estetización se utiliza normalmente, Benjamin la utiliza en la obra de arte también, al referirse a la política, politización de la estética o estetización de la política, lo utiliza Benjamin, para diferenciarlo de la estética de la vida cotidiana. Es decir, la estetización se refiere a una perversión de la estética, con lo cual cuando tú hables de experiencia estética, debes hablar de experiencia estetizada también, porque la experiencia estética está más relacionada con la parte positiva, no con su perversión. La perversión de la experiencia estética es la publicidad, o sea, directamente, esa manipulación que hay a través del consumo, de este producto es solo para ti, pero es mentira, que esto te va a cambiar la vida, pero es mentira. Es verdad que en las estrategias publicitarias las categorías estéticas tienen mal usadas, tienen mucho éxito, ¿no? La categoría de lo sublime, la categoría de lo bello, estos estereotipos. Pero entonces, digamos, como por precisar que cuando utilizas la noción de experiencia estética, es una experiencia estetizada. Estética en el sentido de que sí alude a sentimientos, pero no es la misma que tienes con las obras de arte. Y por último, yo te recomiendo la lectura de dos libros, si no los conoces. Uno es incluso anterior al trabajo de Bolívar Echeverría, que no sé si él lo citará en su bibliografía. Es el de un italiano, Omar Calabrese, que se llama Omar Calabrese. Omar Calabrese. El título del libro se llama La Era Neobarroca. Ah, sí, lo mencionaron ayer, creo. Y justamente yo creo que te va a servir mucho para tu investigación, porque Calabrese analiza tres esferas en relación con una vuelta de gestos barroco, y él dice, no me interesa tanto identificar rasgos del barroco en nuestra actualidad, sino sobre todo en el comportamiento en la vida cotidiana. Y hay una parte en la que el consumo es fundamental, la actitud de las personas. Entonces, un libro en italiano fue escrito a principios de los años 80 y me parece que la traducción es del 85, pero ese te lo recomiendo. Y el otro que te recomiendo es el de la experiencia estética moderna. Es un libro del año 2000, puede ser, y analiza ahí los diferentes tipos de experiencia estética en contraposición con la estetizada. Pero bueno, que simplemente para que sigas. Igual de Omar. No, la experiencia estética moderna es de José Luis Molino, que es el catedrático de estética de la Universidad de Salamanca. Y él está en la editorial Síntesis. Pero que bien, que simplemente es para que vayas como. No solamente quedarte con el desarrollo de Letos Barroco de Echeverría, porque es verdad que hay muchísimo más, sobre todo en la dirección que tú manejas del consumo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, seguimos con. Para estar en dos bloques, primero vamos a hablar de Hegel, o tocar la tema sobre Hegel, y después lo que yo hice en el estudio sobre el consumo. Primero, para la maestra Navarro, la verdad la felicito por retomar este aspecto de Hegel, este aspecto en donde de alguna manera retoma esta cifra. De esto me gustaría que me pasara de dónde fue la referencia, porque de alguna manera está retomando esta visión de Hegel
al texto de filosofía del derecho me sirvió bastante y la verdad te felicito porque el hecho de rescatar una visión de un liberalismo radical que además sirve para además rescatar el pensamiento ilustrado a través de Hegel y Gans es invaluable. Una lectura diferente de Hegel y de esta visión es invaluable no solamente para Hegel sino para la misma izquierda, por esto que venía comentando con la izquierda. Esto es la única, a mi juicio, la única forma de ir no solamente recuperando un marxismo que sea dialéctico pero que también evite la autologización. La autologización según los bandos, sea de un marxismo ortodoxo, sea de un marxismo revolucionario o sea incluso de un marxismo católico. Creo que la recuperación de la dialéctica es fundamental y si no se hace vía Hegel, si no se hace vía Gans, el asunto está perdido. Con respecto a lo que ustedes estaban comentando sobre la revolución cultural, yo no trabajo tanto con el hecho, de hecho no tengo más que lo que ha explicado Esteban, pero creo que es muy valioso lo que ustedes están revisando porque en la industria del consumo hay toda una serie de problemas. Yo les recomendaría que revisen la visión y la discusión, no solamente ya, seguramente ya están revisando el texto de Esteban sobre los elementos de la escuela de Franco, el texto chiquito, elementos. Pero hay, quizás valdría la pena que revisen un poco más esta visión de Adorno y Benjamin. Obviamente revisen los textos directos, pero hay un libro que retoma la dialéctica de la ilustración que se llama Pensar la Barbarie de José Antonio Zamora. Es del grupo de Reyes Mate. Él está muy formado en esta escuela de Adorno. Él ha trabajado mucho tiempo Adorno y maneja esta postura de ir más o menos, decirlo así, posicionando paso a paso, pasito a pasito, cómo está el problema de este texto de la industria cultural que viene incluido en la dialéctica de la ilustración. Él toca exactamente ese tema, lo profundiza y ahí explica a ver cómo está la situación con el valor de cambio, qué pasa con el valor de uso y en el cambio. Y además hace una acotación sobre lo que sucede exactamente en el capitalismo tardío, ¿no? Eso es importante porque yo sé que conozco la interpretación de Esteban. Si hay un elitismo en este apartado de la industria cultural, de la educación, si hay un lenguaje hipocritista en esta redacción, pero para ustedes que están revisando, quizás sí valdría la pena que revisen este texto de Zamora, en donde Zamora, José Antonio Zamora, Pensar la Barbarie, y es un acercamiento de Adorno sobre el texto de dialéctica de ilustración. Les va a servir para que. A mi caso está muy bien lo que estamos hablando. Gracias. Muy bien. Gracias. El señor Rodríguez sigue citando la. No, es una cosa de Simón, hay un autor mucho más que Bauman. Me parece que no es un autor que se escucha que no encuentra con palabras. Sí, Candela, a mí me interesa muchísimo. Thank you.
te la hiciste acordar a la tesis para la era atómica de Grant en el año 51. Él habla, ¿tienes presente la cuestión del miedo? Sí, él es uno de los puntos, una tesis de él se llama el coraje de temer. Y el coraje de temer desarrolla tres aspectos, o sea, tres características del miedo que a mí me encanta. La primera, bueno, es un miedo corajudo. En el sentido de que bueno, uno no tiene que tener miedo de que lo llamen cobarde, por decir el, ese miedo, ¿no? Otra cosa es un miedo amoroso, no tiene que ser un miedo que llegue al odio, sino un miedo que promueva algo así para mí, ¿no? Y lo tercero, bueno, también lo hace que también es excitante, en el sentido de que lleva hasta miedo a las calles, ¿no? A diferencia del terror, que es para el infante, ¿sí? El miedo justamente anima. Entonces, no sé, a mí me parece valioso ese punto, porque me parece que lo que estás planteando es una, digamos, ya que hablas de racionalidad en plural, un camino posible, pasional, que es parte de la vulnerabilidad, ¿no? Que no tiene ningún miedo, y en eso sí está en flagrante oposición a todo el proyecto de la modernidad, que es vamos a tomar del libro, es como si ya no.
No sé, yo te sugeriría uno que, al menos a mí, en un tiempo cuando estábamos en Cuba, este libro nos sirvió mucho para contrastar. No tanto, como decía ya, en el campo de la estética, sino en el campo de esto de concebir al barroco como una arquitectura cultural, como un movimiento, etc. ¿Qué es el trabajo que hace José Antonio Maraval en los 70 sobre el barroco español? Sí, es un gran trabajo. Y él, lo interesante del contraste es que Maraval, que además lo trabajó, está en su bibliografía en todo el barroco, lo interesante es que lo de Maraval es pensar al barroco como una época, pero a diferencia de Oliva, Maraval cree, claro, es más un historiador que un filósofo, por supuesto, pero él cree, y además, no sé si conservador, o sea, pero marxista, radical, revolucionario, no es Maraval. Pero él cree que el barroco, el que se vivió durante la monarquía española, es más bien conservador y servía para, con toda la estética, con toda la gregorización, con toda la fiesta barroca, se iba a legitimar el orden monárquico y el orden claro de esas grandes crisis que además apuntaban en el siglo XVI. Es decir, está analizando la misma época, la misma dinámica cultural, pero tiene una tesis completamente diferente a la de Bolívar. Y te lo menciono porque eso conectaría con lo que has escrito muy bien, que es si podemos hablar del comportamiento barroco en la sociedad consumista contemporánea, o en el capitalismo también, para ser más preciso, tendría un sentido más conservador que la resistencia, aunque sin duda el comportamiento podría ser catalogado. Espero no haber alterado demasiado el chat. No, perfecto, solo tienes el título del libro. Ah, es la cultura barroca. O va a ser el mejor libro. Exactamente, la cultura barroca en España, en el siglo XVII. Tengo un comentario breve para Camila también, que es esto de lo del desencantamiento y el reencantamiento del mundo. Solo una precisión, lo había mencionado ya en su ponencia Claudia. Ten en cuenta esto de que en realidad, si uno se ajusta a la teoría científica, la idea del desencantamiento, es decir, de la pérdida mágica de un libro, de todo eso, de cómo funciona la tecnología, ten en cuenta que eso en realidad sería un mito, perdón, dice Adorno. Esta idea de que el mundo racional, administrado racionalmente, etc., al final no es tal cosa. Lo mencionaba también, es decir, no pierdas de vista eso. Es decir, que el intento implicado por volver al mundo racional desde la perspectiva de la teoría crítica siempre no se cumple en realidad. Más bien se produce una especie de reencantamiento secular, ¿no?, del capital, de la mercancía, del dinero. Para la discusión que estás tratando de dar acabo, y sobre todo para la relación con Berma, me parece que es fundamental que no pierdas de vista esta noción, porque sin duda es más lo que tiene que estar discutiendo, pero desde esta perspectiva. Entonces, sí, podría decir que a ratos, inclusive Berma, que no era ningún estúpido, ¿no?, está consciente de eso, está consciente de que ahí hay una especie de nuevo encantamiento, pero que ya no es el viejo, pero hay relaciones que están atravesadas por una mitificación. Sí, ese es mi comentario básicamente sobre tu planteamiento. Me parece que sería interesante que lo puedas tener en cuenta también para la discusión con Deber, sobre todo. Tenía también un comentario breve para Estela. Es solamente esto de que me parece, es decir, no sé cómo estás delimitando tu campo de investigación, pero me parece que, podría haber una omisión importante, que es el hecho de que la teoría de la elección racional en el campo de la sociología y la ciencia política ha sido larga. Y ya, digamos, en buena medida sería exagerada. Y creo que es importante, o sea, sobre todo la sociología histórica, etcétera, que ha demostrado hasta la saciedad, la inviabilidad de la teoría de la elección racional para explicar las sociedades, y además que nos ha movido y toda esa cosa que pone en cuestión precisamente esa tesis. Sí, se lo entra el tema, no, pero me quedo solo con este. Y finalmente, para Carla, una cosa que me llamó la atención, me pareció muy interesante toda la, cómo relataste y sintetizaste la discusión. Pero me quedó la sensación de que estás poniendo a usted y a Villora como unos idealistas conservadores, y no creo que vaya por ahí. Es decir, y no digo, de pronto sí, yo no creo que sea así. Es decir, creo que a usted y Villora estaban pensando la revolución igual, estaban pensando la transformación igual. Digo, puede ser que no, pero me parece que ahí estaba más una toma de posición que una suficiente argumentación de por qué piensas que al tu ser yo no están pensando en la transformación social, yo creo que sí la están pensando. Pero sin duda había la discusión que otros elementos has escrito muy bien,
decir, porque me parece que me paso para otro lado. Para, a mí inmediatamente pensé en el tema de la culpa y la deuda, en el texto de Benjamin, de capitalismo como religión. O sea, todo el consumo ahí. Pero no estoy segura de que eso te ayude, porque no es otra mirada sobre y volviendo a Baudrillard, sí, te quería decir una cosa, es una mirada, aun cuando Baudrillard ha hecho filosofía, ese texto de la sociedad de consumo, él lo presenta como un estudio sociológico. Sí. Y entonces eso tiene una particularidad, que él quiere ver la función social del consumo. Y la compara con el derroche en algunas sociedades tribales, no sé qué. Y ahí, por ejemplo, una crítica re linda que no he leído, de esa época, o más o menos, es de Arturo Roy, ese filósofo que se mencionó ayer acá, que es un filósofo argentino, que también se exilió en la época de la dictadura militar, y que fue uno de los fundadores de la filosofía de la liberación en el año 73. Y él tiene un trabajito sobre esa reducción, o sea, él dice, bueno, los posmodernos, lo pone a Baudrillard y dice, bueno, todas las necesidades están manipuladas por el sistema, sería más o menos la tesis de Baudrillard, ¿no? Como todo termina siendo parte de la máquina del consumo. Entonces dice Roy, bueno, yo también podría decir que el mismo Baudrillard es una función del sistema, pero no lo voy a decir. como diciendo, bueno, ¿qué pasa con el sistema crítico? En relación con eso y en relación con la existencia de necesidades. Y a mí me parece interesante también esa mirada de como que Baudrillard se va armando un poco, es como que radicaliza tanto la cuestión, critica la sociedad de consumo, que finalmente convierte el argumento en algo muy estético, ¿no? O sea, no le encuentra una vuelta. Porque si es igual que el análisis del Cotlatch y del derroche en las sociedades tribales, entonces hay una relación con lo mítico, qué sé yo, y él no desarrolla eso. O con lo religioso, con lo sacrificial, y ahí nos volvemos a Benjamin con la culpa. Como que yo pienso que Baudrillard por ahí a lo mejor te trae más problemas que lo que es la mirada también. ¿Viste? Le tengo. Es eso. ¿Cómo es Arturo qué? Arturo Roy. Así se escribe. Y el texto está en un libro que se llama Ética del Poder y Moralidad de la Protesta. Está en internet eso. Bien, a Canela yo también le quería comentar como lo que vos dijiste me pareció perfecto, o sea, que vas a tener que volver a pensar, porque ellos en la dialéctica del iluminismo no están con el mismo concepto de deuda de securitización, ellos están yendo contra, o por lo menos lo retoman, pero lo radicalizan en un sentido crítico, porque Weber es conservador. Y ellos acá terminan planteando que mito e ilustración no se distinguen. El mito es ya ilustración, por una parte, no es magia. El mito es racionalidad, es una forma de racionalidad, quizás la única forma de racionalidad. Pero el problema es que la ilustración pretende salir del mito, o sea, eso vos no lo has tenido. Ahí tenés que ver esa oposición entre Weber y la dialéctica del iluminismo. Y otra cosa es que yo también, a mí me gusta, y yo misma tengo problemas, porque Boaventura cuestiona la teoría crítica. O sea, él dice, todo muy lindo, pero la teoría crítica no fue capaz de ver todo esto. Entonces vos vas a tener un drama, ¿no? O sea, o estás con la teoría crítica, o estás con el pensamiento postcolonial, decolonial, no sé qué decir. O sea, él tiene además libros acerca del tema. En el libro sobre cómo la teoría crítica no, con un docente, con por esto, con aquello, incluso contra el marxismo. O sea, hay todo un tema ahí. Como que es difícil conjugar los dos marcos teóricos. Y lo último que quiero es con Carla, a mí sí me gustó la presentación.
que al principio pensé, bueno, pero la polémica con los actos serianos, y sin embargo, el tema me parece que es la praxis. Y yo lo que he percibido es que ustedes en México tenían el mismo problema que tenemos los argentinos, es que hubo un lapso muy grande de tiempo en el que no se estudió a Gramsci. O sea, en la filosofía de la praxis es Gramsci. Y además, para él, filosofía de la praxis en ese sentido de conocimiento desde la praxis. Esa es la filosofía de la praxis. Entonces supera un poco todas esas rupturas de todas las trampas de tucherianas en las que estuvimos metidos tanto los argentinos como los mexicanos. En algún momento, si estos temas te siguen interesando, vas a tener que meterte en Gramsci. Porque también es muy rico el concepto de ideología, de praxis, de hegemonía, de intercambios orgánicos. Entonces ahí también se amplía un poco la cuestión entre lo ideológico, lo para romper la clase, para comprar la clase social. Yo he escuchado cosas muy lindas que se están haciendo actualmente desde eso, ¿no? Hay grupos interesantes en todas partes, digamos, recuperando a Gramsci. O sea, porque Gramsci estuvo impedido no solamente porque hubo una mala recepción, sino porque hasta el PC italiano lo tergiversó mucho. Entonces las ediciones, los estudios sobre Gramsci, o sea, uno tiene que decidir no leer muchísimo del corpus editado sobre Gramsci y del mismo Gramsci, porque son ensaladas teóricas. O sea, pretendieron hacer selecciones temáticas y no se entiende absolutamente nada, ¿no? Sobre el Estado y no sé qué, y son cosas por ahí de los consejos obreros a la época del fascismo. Entonces no se entiende. Recién ahora ha habido una última década y media, te diría, que está empezando a estudiar y se te abre un mundo. Y porque ¿dónde estábamos todos nosotros? Y bueno, porque también nuestras tradiciones de marxismo no les llegó a tiempo, lo vieron muy cerrado, qué sé yo. Pero está buenísimo que empecemos a integrar todo, me parece. Ya, nada más. Sí, nada más unas preguntas breves para Canela, porque me gusta mucho tu ponencia y el tema que estás trabajando, pero hay una parte que mencionabas ahí, nada más como que soltaste o mencionaste, pero no sé si tengas ya una definición de manejarlo con una categoría, hablabas de la verdadera política y en relación con los movimientos sociales alternativos, ¿no? Capitalistas. Entonces, si tú ya tienes definido bien qué quieres decir con la verdadera política, como una categoría de análisis e interpretación, y cómo lo vinculas entonces con estos movimientos alternativos, ¿no? Que por ahí mencionabas, ¿no? Otra cosa que comentabas es así lo entendí, que el capitalismo está en crisis y eso significaría como un límite. Y más bien lo que vemos es al contrario, el capitalismo vive gracias a las crisis, genera las crisis para reinventarse. Entonces ahí también tenemos que ver, si no ver el capitalismo como un límite en esta crisis que estamos viviendo como un límite, sino como el momento en que se está reinventando ahorita el capitalismo, y a partir de esa reinvención, cómo ver esos movimientos alternativos, que gusta salir de eso. Y también lo del reencantamiento, que ya lo mencionó muy bien David, yo también pienso que es como un doble movimiento. Porque el desencantamiento, todo el desencantamiento que ahora del mundo de las fantasías, del mundo crucificado, ¿no? Entonces, si tú estás hablando de un reencantamiento, en este caso sería como del mundo de la vida, pues hay que pensar el desencantamiento presente de ese mundo crucificado, ¿no? Sería un doble movimiento. En el sentido de pensarlo, como decía Claudia, de esos nuevos dioses que aplastan, esos dioses que aplastan, ¿no? Pero bueno, ¿qué estás trabajando?
ese quiebre, esa inflexión de la arte racional instrumental, en la cual se presenta como aniquiladora de lo natural y de lo encantado, pues en la modernidad, ¿sí? Y está explicado en la dialéctica de la ilustración desde el punto de vista de la escuela, pero en este último libro, no sé si es el último, porque escribe cada 3 meses, pero en este que se llama El Universo del Mundo, yo creo que hay una explicación muy, muy clara, un poco apasionada, casi es, pero muy clara de dónde están todos esos inflexiones o pliegues o huecos a partir de los cuales se cuela la idea de, como comentábamos, a partir de la apariencia de Claudia, los dioses buenos. ¿En dónde están los dioses buenos? La crítica nada más aparece en los dioses malos, ¿no? Esos que le ponen a la gente cosas horribles. Yo creo que en este trabajo general de reconstrucción de una posibilidad de reencantamiento pasa por la recuperación de los dioses buenos. Es decir, de toda esta tradición y memoria, básicamente latinoamericana, pero supongo que existía en todo el mundo, de este tiempo, lo dicen en una metáfora muy bonita tomada de una tribu amazónica, de un grupo amazónico, que cuando el mundo no existía y simplemente nos divertíamos a través del humo de nuestros cigarros. Son dioses que crearon el mundo un día poco aburridos, no para que el hombre lo testificara su gloria, ¿no? Sino pues porque en las voluptas que emitían sus cigarros, pues eran divertidos y había que un poco pues, seguir esa diversión en otro plano. Esos dioses son buenísimos. Esos dioses no le piden sacrificios a nadie. Simplemente, pues quizá que sí, es decir, y que se sigan involucrando con este movimiento de las bolitas, ¿no? Que es abundante. Entonces, bueno, se recupera este plano, insisto, de manera subiratiana, pero que creo que es importante para lo que estás diciendo. Bueno, no me voy a ocupar de todos, me gustaron muchas exponencias. Hoy directamente a la de Sánchez Vázquez, vamos, me retrotaje a los 70, obviamente, porque yo estaba ahí, o sea, nada más por eso. Pero esta discusión me parece que es pertinente recuperar el otro plano, porque se truncó, realmente se truncó, no es una discusión que se haya agotado o que haya tenido un desenlace. Se acabó, de repente, es decir, no es necesariamente por eso, pero al ser una mujer, las cosas cambiaron por completo. No es exactamente así, pero casi. Y Vázquez recuperó a través de esa discusión una idea de ideología, un concepto de ideología, obviamente para defender de este cientificismo, de este teoricismo. Recuerda a Lenin, ¿sí? Inclusive la incorporación del capítulo sobre Lenin en la segunda edición de la filosofía de la praxis tiene que ver con eso. Es decir, el proletariado en aquel entonces, el sujeto revolucionario, necesita una ideología alternativa, necesita pensar el mundo de otra manera, no solo actuar en función o a través de los lineamientos de partido, sino hacerse una concepción de las cosas en la cual la lucha, la praxis, la transformación del mundo sea su hábitat, ¿sí? Entonces, vamos, esta recuperación tendría que ver con Gramsci, pero el mismo Sánchez Vázquez confiesa, yo llegué a Gramsci después, yo pensé todo esto antes de conocer a Gramsci y me parece muy honesto su parte haberlo dicho, porque creo que estaban muchas de esas cosas no resueltas, pero sí planteadas de una manera muy recuperable desde el lado de la filosofía.
y que pasa, fíjate, paradójicamente, por México. Entonces, bueno, esto podría ayudarte, vamos a entender, sobre todo el momento. Otras dos cosas sobre el momento mismo. Sacheverry está muy preocupado, no tanto por Althusser en Francia, sino por los Althusseria Pública. Sí, porque son sus alumnos. Y como decimos aquí, se le están saliendo de boca. Y para mal, porque prácticamente todos ellos terminan en el PRI. Entonces era importante. En la Argentina teníamos los menemistas althusserianos. ¿Perdón? Menemistas althusserianos. Todos los althusserianos han sido menemistas. Sí, muchísimo. Neoliberales. Menemistas, sí. Bueno, acambristas. Es decir, entonces era muy importante parar ese enfrentamiento. Con Villoro es otra cosa. Con Villoro es algo muy en el plano, inclusive el progreso de la propia facultad de Ingeniería, es decir, el pleito entre el cuarto piso, es decir, los analíticos y los marxistas. Esa es una facultad más casero. Inspira toda la generación de
cuestiones de aquellos que quieren superar la monarquía, y toda esa parte de Hegel aquí no se conoce. No, sí, no es que se conozca poco, no se conoce en México. Y eso es gravísimo. Y como en América Latina, pues hay una recepción de Venezuela de los 70, dudo que ahora en Pablo no se conoce, en Venezuela no lo conoce, pero por lo menos aquí no lo se conoce. Y creo que sí es una deficiencia filosófica muy grave, insisto, que tiene que ver con las traducciones. ¿No? Es que no hay acceso a esto, ¿no? Y eso es lo que está haciendo Fernando. Estuviste semanas allá en el archivo, ¿no? Eso es, yo creo que es, espero que se publique tu trabajo, pero yo creo que para ayudarte en México puede ser un, yo espero, no quiero que hace falta hace como 100 años. Entonces, y no sé muy bien a qué se debe eso, no lo sé, pero tiene que ver con un marxismo que también mutuamente, como no sé cómo lo dijo el otro día, empezó con la versión crítica. Obviamente el marxismo dogmático no le interesa este tipo, ni sabe que existe. ¿Cómo le dice? Sí, la tengo que ver con Kojève, que la versión de Hegel, ¿no? Después de los estructuralistas usan de Kojève. O sea, como que se hace una lectura de Hegel de Kojève. Sí, pero quién sabe, esa es la razón por qué no se produce, digamos, la versión de Gandhi. Yo no lo sé, ¿no? Porque lo interesante es que no hay nadie que se encargue de hacer traducciones a partir de las versiones que existen en alemán. Además, existen en alguna competencia entre diferentes Hegels, hasta el día de hoy. Y si ustedes estudian en Hegel, según el maestro que tienen, les va a recomendar una lección a otra, y ahí está todo dicho. Según la lección que usan para algún Hegel otro, porque las instrucciones de derecho, como es una clase de Hegel, lo que es muy importante son los apuntes de los alumnos. Y alcanzan, meten los apuntes de los alumnos izquierdistas, que apuntan cuando Hegel critica la monarquía, cuando Hegel critica la guerra, ¿no? Todo esto viene a la lección de Hans. La edición de aquí cambia el texto está truncado, falta todo bastante por claro. En ese entonces no había grabación. Entonces lo que se decía con la pura palabra es mucho menos, se prestaba mucho menos a la censura de lo escrito. Entonces que compartía un manuscrito a sus alumnos más o menos, digamos, disciplinado, que no enojaba a ningún príncipe ni nada. En las clases dijo cosas mucho más radicales, de lo cual solo Pedro nos dice por los apuntes de los alumnos. De los cuales el único que se toma es Hans, y los seguidores de derecha eliminan todo esto de la edición de filosofía de derecha. Y parte de la censura, porque el libro, este no era un libro terminado, no era un manual, digamos, para los alumnos. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? ¿Pasa lo mismo con la estética? Sí, entonces es importantísimo conocer lo que dijo también, digamos, verbalmente, y en este es para estar, tu trabajo es más que esto, pero es un aspecto importantísimo del trabajo que quería regalarles como ahorita. Pusiste su organización, quería superar este punto, y la teoría crítica, obviamente, ese es el que me dice, obviamente. No tiene conservador, no tiene ninguna relevancia de ellos, no sirve para nada de ellos. Es el crítico que retoma Hans, y sí es, como también mencionaste, obviamente, por supuesto, Marx también, ¿no? Es el que realmente les abre los ojos, así les permite, de todo lo que mencionaste, que se mencionaban grandes debates, influencias de la genética negativa, etc. Entonces, sí, impensable sin Hans. Más quería subrayar este punto, porque insisto, es algo que en México, insisto, no sé por qué, pero ese es un drama de la filosofía en México. Yo digo que el debate aquí se me hace muy interesante, que en este punto hay una ceguera impresionante, y la derecha, para la derecha a propósito, ellos, digamos, hasta tienen como cierta elegancia de hacer esto, las combinas sus intereses. Y la izquierda puede ser un drama. A veces ellos no saben la izquierda, ni siquiera son a propósito. Entonces, nada más quería esta detalle, porque sí, en ese sentido yo insisto mucho por el computador. Sí, y iba a preguntarle, claro, un poco como tú, ya me tengo chulo, pero seguramente cómo tú valoras esta de las traducciones, etcétera, es un poco una pregunta aquí, ¿no? ¿A la persona de las traducciones? Sí, no le da texto a las traducciones. Digo, ahorita dije un poco mi posición, pero imagino que tú sabes mucho más sobre eso. Es muy interesante que las traducciones. Una cosa, me gustaría empezar con esto que nos está Simón. La recomendación que has hecho de José Antonio Zamora, yo trabajo mucho con él. Y basta ya decir que es del grupo de Reyes Mate, por favor, trabajamos juntos, pero en una línea completamente distinta. Es decir, el CECIN, que es un centro de investigaciones, ahí tenemos la Sociedad de Reyes Mate, y me parece importante. Y yo más que ya puestos a recomendar, ya llegó Simón, ya puestos a recomendar el análisis de Zamora, Empezar contra la Barbarie, yo recomendaría un libro anterior, que lleve por título La Cultura como industria del consumo, su crítica en la zona de Franco. Porque en realidad lo de pensar contra la barbarie está muy pasado por el tamiz exclusivamente adorniano, mientras que en el otro sí habla en general de toda la escuela de Franco.
pero te lo digo. Se llama, de José Antonio Zamora, La cultura como industria del consumo. Se critica en la Escuela de Francia. Y luego la revista Constelaciones, que la pueden encontrar todos en internet porque es electrónica. El número 3 está dedicado a la industria cultural en general. Entonces, de ahí, pues del gran abanico de posibilidades que hay, yo les recomendaría el artículo de Detlef Clausen, que como todos saben es el biógrafo más actual de Adorno, en el que habla de la cultura, la industria cultural ayer y la industria cultural hoy. Pero pues, bueno, esto es lo más actual que se está haciendo sobre esto. Bueno, están de acuerdo, empezamos la clase. En el mismo ahora como hablamos de esa discusión. Creo que nada, muchas gracias a todos por los comentarios y por compartir con la pero bueno, realmente lo único que quedó así como en el aire fue el comentario de las semanas sobre Bauman. En el escrito que tengo, que preparé porque no puse aquí completo porque sería muy largo, sí desarrollo un poco más a Bauman y sobre todo en una, por así decirlo, un paralelismo de lo que dice Bauman y lo que dice Echeverría. Concretamente Bauman habla de un tiempo funtivista o funteado en el que pues, con esta construcción y deconstrucción que hacemos de las identidades basados un poco en el consumo, ¿verdad? Y bueno, y del otro lado habla Echeverría del tiempo de lo extraordinario y de que pues son esas rupturas, ese tiempo de ruptura en el que afirmamos la identidad y cosas así. Eso no lo he desarrollado mucho, pero vaya, creo que ahí posteriormente en el trabajo ya más elaborado puede haber ahí una recuperación de Bauman más profunda en ese sentido, en la comparación entre las dos concepciones y las ideas del tiempo. Pero bueno, sería una cuestión posterior que no tuve el tiempo de desarrollar lo suficiente como para exponérselas aquí. Y pues no estoy seguro si quedó alguna otra cuestión. Entonces, pues, ahí me quedo. Gracias. Después de decir. Sí, exacto. Bueno, entonces, Karina, ¿no? Son solamente como unas aclaraciones. La cuestión de vender y la crítica dentro de la crisis, intento como buscar el origen de quién dijo eso, quién dijo primero el mundo. Es que estoy relacionando, yo sé que uno tiene una postura mucho diferente a lo que es la crítica, entonces solamente es pongo a ver como referencia de concepto, que es que significa esto para todo el mundo. Y yo sé que la manera es. En el momento yo no le llamé identificación directamente de lo que es el mito de la ilustración, pero lo mencioné de esta manera, que es, se contradice, ¿no? El mito es la contradicción de que tiene la ilustración de liberar, pero que termina dominando, ¿no? O termina siendo el proceso. Entonces, en lo que es la tesis, pues, más o menos se explica como ese proceso, ¿no? Esa es una parte. Y por otra, yo hablo de un reencantamiento, no del reencantamiento general que se aplica a todo. No solamente es como dentro del reencantamiento, esa es una parte, nada más. Y yo sé que mejor que juntar a la escuela de colonial con la teoría crítica podría llegar a ser contradictorio problemático. Pero la cuestión está, o la que yo siento, es que no podemos como quedarnos en un solo espacio. Es decir, yo hablo desde aquí y todo lo demás, pues no, bueno. Es tomar como los puntos que son cruciales, obviamente con cierto cuidado, de lo que es, son las epistemologías y lo que es la teoría crítica. Heidegger nunca quiso estar como cerrado a una cierta racionalidad específica. Entonces se vale como buscar, a partir de la crítica es como revitalizar, ¿no? O sea, la crítica que hace Santos y la crítica que hace la escuela de Franco para ciertas puntualizaciones. Y sobre la política,
es la política que se... Todavía estoy trabajando en esta cuestión porque no tengo una formación filosófica, pero es a partir de la política de Grecia, la primera política que existió en la humanidad, en el mundo, ¿no? Entonces, pero ahí voy trabajando con la cuestión de la política. Y no sé si te está gustando. Muy bien, entonces seguimos con Estela. Pues yo creo que nada más dos cosas. Uno, ¿de dónde tomé lo que tomé de las citas es de la ciencia de la lógica de Hegel? Y lo de que la crítica de la teoría de elección racional está muy superada, estoy absolutamente de acuerdo, y justamente por eso queda muy corta. Entonces, o sea, mi tesis sí es como, pues, volver a decir algunas cosas de crítica, pero también como hacer una propuesta específica desde la teoría crítica y una visión de todo eso de la dialéctica negativa y cómo ver la teoría de decisión desde ese punto de vista. Gracias por los comentarios y las preguntas también. Yo quería preguntar primero sobre la cuestión del posible liberalismo en general, o más un liberalismo radical en Gantz con Hegel. Sí, definitivamente en ambas figuras colocaría más bien el matiz de liberalismo mitigado o reinterpretado o reorientado, porque a fin de cuentas ni Hegel ni Gantz en la aceptación de las categorías de propiedad privada y capital acabarían argumentando de ninguna manera que un tipo de organización social con base, digamos, en ese universo que se discute ya en Adam Smith, ¿no? De libres contratos de intercambio de cosas y de talentos, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, tanto Hegel como Gantz están en el entendido de que en el despliegue, digamos, ya global de esta dinámica, pues se dan los procesos de explotación que describe Gantz en las consideraciones, ¿no? Entonces, de hecho, se implica que se abogue por este instituto de corporación, que de hecho, ahorita, justamente a partir del comentario, estaba pensando que hubiera sido mejor optar por la traducción de cooperativa, porque Gantz tiene en mente justamente eso, y de hecho, Hegel también, lo que sería una asociación, si se quiere, de individuos que se juntan para producir algo y venderlo en el mercado, pero a fin de cuentas es este tipo de asociación no, si se quiere, egoísta o con base, o basada en la noción de utilidad, de maximización de la utilidad, ¿no? Y marginal, ya en lo técnico, ¿no? Sino, de nuevo, no en otro tipo de consideración más consensuada de la producción y la satisfacción de necesidades. Entonces, bueno, eso también sin Hegel directamente es un motivo no, no liberal. Yo diría no es antiliberal, porque eso implica la consideración de los factores de producción, a fin de cuentas, ¿no? Porque es producción y mercado. Pero sí tiene el componente no liberal de decir, bueno, en una cooperativa no se trata de una empresa capitalista, de solamente tener el motivo de la ganancia, ¿no? Sino la satisfacción de las necesidades de la cooperativa, ¿no? Entonces, sí, eso implicaría que no es así liberalismo sin más. Definitivamente también la parte del legado de la ilustración en Gantz, eso sí lo resaltaría demasiado como muy destacable, que es el mismo caso en que de alguna manera ambos consideran que autores como Kant y Rousseau serían básicos para toda teoría social, justamente por los motivos antropológicos que se encuentran ahí en términos del respeto a la dignidad humana, ¿no? O la cuestión de lo humano como fin y no como medio. Entonces, bueno, se diría definitivamente que de hecho Rousseau y Kant contarían como epígonos a efectos de esta consideración y definitivamente merecen ser estudiados e integrados, ¿no? En una teoría social. Y bueno, lo último sería la cuestión del marxismo dialéctico, definitivamente sí, en vinculación con la filosofía de Hegel, sí, yo creo que esa es una idea que a fin de cuentas va a aparecer en las otras respuestas, ¿no? Pero lo dejaría en el sencillo entendido de que, sí, así como lo había establecido ya Marx, ¿no? De alguna manera, la lógica de Hegel, y en gran medida sobre esta consideración dinámica sujeto-objeto, pues encuentra la clave para pensar todos los procesos, tanto naturales como sociales. Y claro, de hecho, sería evidente que sin un tipo de consideración así, toda la teoría de la mercancía de Marx pues no tiene mayor sentido, ¿no? O sea, justamente se trata de parte de Marx de dinamizar un determinado proceso, algo ya anquilosado en el discurso, ¿no? En este caso la economía política, y de ver las cosas de otra manera, ¿no? Y para ese tema de ver las cosas de una manera más dinámica, pensaría que no hay de otra más que regresar a la lógica de Hegel. O sea, pensaría que Marx, Engels es justo en lo que argumenta. Ok,
Luego la cuestión de la relación Hegel, perdón, es interesantísimo. Definitivamente yo diría son dos vías. En primer lugar, la vía directa. O sea, Proudhon es un lector de Hegel, digamos directo. Parece por bastante cuenta propia. O sea, eso sí quisiera en otro momento profundizarlo más, presentarlo más científicamente, pero sí me quedaría en lo que tengo asimilado, que justo esa idea de alguna manera de lo dinámico de la relación sujeto-objeto. Y de lo importante del tema contradicción, tanto en lo filosófico como en lo práctico, que a fin de cuentas sería importante, ¿no? Frente a otros esquemas de pensamiento tal vez más mecanicistas, como el de la ilustración en Hohenbach, etc. Entonces, bueno, hay una vía directa ahí de Hegel a Proudhon. La otra sería, y justamente ahí ya está metido Gans en medio, y la idea ahí sería ver a Gans como un punto de confluencia del pensamiento alemán, eso por vía de Hegel, pero el pensamiento francés también, por la vía de la discusión con los Saint-Simonianos. O sea, es una cuestión que evidentemente Wasek me parece un gran aporte de 2007 este texto, de rastrear cómo los alumnos hegelianos se pusieron a leer y a discutir con los Saint-Simonianos en Francia, y llegaron a temas de política pública, temas de la cuestión social, pues ya hace 1820, son temas que se pensaban que se daban de manera intensiva en 1870, ¿no? Con la social Frage. Entonces, es decir, que los hegelianos están discutiendo esta cuestión, o sea, de qué hacer con la pobreza y la miseria en el seno de una sociedad capitalista, ya en una comunicación directa con la comunidad francesa, que está, de hecho, ofreciendo ideas que están ya muy en el discurso muy irónico, muy, muy fuerte, muy denso de Proudhon. O sea, a fin de cuentas, de hecho, son declaraciones de los saint-simonianos en términos de que todos los vínculos sociales de afecto están rotos, solamente hay lamentación, temor, desconfianza. Todo esto lo estoy citando, de hecho, de un texto de los saint-simonianos. La política nos divide en el nombre del poder gobernante, las ciencias, la industria caen víctimas sin número por la competencia sin medida. Bueno, o sea, son motivos que de Proudhon, la miseria de la filosofía, la filosofía de la miseria se encuentra. Entonces, bueno, pensaría que Gans está expuesto ya a este tipo de discurso radicalizado y a fin de cuentas lo lee bajo la óptica hegeliana. Entonces, bueno, a fin de cuentas es básicamente tener esto, ¿no? La filosofía alemana y la filosofía francesa confluyen en Gans. Lo dice Wasek de manera muy interesante, que Gans fue el emisario diplomático de toda esta teoría social radical francesa en los círculos alemanes. Entonces, bueno, yo diría que ahí está. Para que fuera al nivel de Marx, habría que pensar, bueno, ¿qué le, no lo pongo así muy general, ¿qué le faltó a Gans para hacer Marx? Bueno, integrar la economía política, ¿no? O sea, que de alguna manera tal vez se atiza, ¿no? Y a lo que Gans quiere aterrizar es básicamente, pues este, no soy marxiano, ¿no? De la libre asociación de productores. Yo pensaría que va por ahí. Pero, sí, a efectos de lo que han hecho y de la tesis doctoral sale ese tema, pues definitivamente no llegó al nivel de Hegel, de su estudio de economía política, ¿no? Y por lo mismo tampoco al nivel de Marx. Pero lo que es la teoría social radical francesa, sí, eso es interesantísimo. Eso lo desmarca, ¿no? De la posición monárquica de Hegel, ¿no? Ahí sí queda un Gans plenamente republicano, ¿no? Y del último, lo podría responder de manera sencilla en ese entendido. Por eso de acuerdo que la cuestión de las traducciones debe marcar un problema. O sea, ¿por qué en el marxismo latinoamericano, o en el caso concreto del mexicano, no quedó nunca asimilada la lógica de Hegel, ¿no? Entre otras cosas? Definitivamente sí. Yo creo que los anexos de Gans habrían ayudado a ver un Hegel no conservador, sino con varios motivos, de hecho, o liberales o democráticos, o por lo menos no conservadores, ¿no? Pero que en el que están solo en los cursos, nadie los conocía, y el único atisbo posible era pues, tener los anexos de Gans, que acá no estaban, ¿no? Entonces pues, yo pensaría que no se conocía ese Hegel más liberal y de alguna medida democrático. Por un lado, y por otro, agregaría esta. En una tesis sencilla, el hecho de que Lukács, o sea, George Lukács estuviera del otro lado de la cortina de hierro, yo creo que de alguna manera marca que se le haya visto feo, sobre todo ya después de la desestalinización, que se quiere desde los partidos comunistas o las discusiones de izquierda. Pues que eso marcó, bueno, en tanto que Lukács sigue en la Unión Soviética, es parte todavía de ese fantasma estalinista. Entonces, yo puedo imaginarlo, o sea, me gustaría tal vez escuchar eso de los que puedan conocer algo al respecto, de bueno, pues sí, o sea, pensaría que se quedó mucho el ámbito marxista, por lo menos en México, en ese entendido de, pues,
Sí, Lukács tiene este texto del joven Hegel, pero Lukács es estalinista, o sea, no vale la pena leer a Lukács, ¿no? En todo caso, tal vez lo del joven Lukács, historia y conciencia de clase, que es lo que autorizan a Adorno y Horkheimer, ¿no? Pero lo demás lo rechazan, como el producto de un dictador cultural soviético. Yo pensaría que eso, sobre todo, debe ser, ¿no? Platicaba con Silvia Durán, o sea, que alumna y adjunta de Sánchez Vázquez, y digamos esa, tesis, me dio gusto eso. De Sánchez Vázquez, su rechazo a Lukács definitivamente debe explicarse porque Sánchez Vázquez no leyó a Hegel. Y a fin de cuentas concluye eso. De fondo, Sánchez Vázquez, a nivel personal, definitivamente muchísimo a efectos de la teoría de la praxis y de estas discusiones. Pero un problema fundamental, digamos, en su pensamiento global, que podría ser eso, o sea, la falta de la inserción de Hegel en su marxismo. Y que es bueno. Como líder, también pasa algo parecido. Y creo que es un texto sobre Lukács, los peores de Leonardo, sobre los ancestrales. Bueno, tiene todo al revés. Y creo que también es porque no entiende que escribe a Hegel, pero como vives en nota de Madrid, claramente. Entonces, ese es el mismo problema que Sánchez Vázquez, no sabe con quién se trata Lukács. Entonces, no puede el trasfondo, por así decirlo, de la lógica o de esta teoría política, que sí conoce Lukács porque conoce los anexos, ¿no? Entonces, en todo momento tenía Lukács una perspectiva teorética muy rica, que de hecho la declaró como necesaria, o sea, para entender el capital de Marx. Pero creo que no, o sea, México no está dispuesto a eso, o sea, de nuevo, o sea, Lukács está todavía en la Unión Soviética y no está distanciado del estalinismo. De hecho, en la obra de Juventud hay toda serie de comentarios muy favorables a Stalin. Entonces sí, diría que ahí hay un problema, ¿no? ¿Cómo recibió México a Lukács? Eso marca cómo recibió México, porque yo pensé, ¿no? Ah, sí, claro, es que no me tanto una crítica, ¿no? Que posiblemente lo que estaba detrás, o sea, que no era una cuestión tanto Villoro y Arcusa quizá no eran demasiado conservadores, que más bien lo que encontraba era una tendencia política de mi parte, y, o sea, puede ser que sí, por eso no creo que también tuviera ese problema, porque incluso, bueno, de Villoro le reconocía a Sánchez Vázquez que, o sea, el hecho de que, por ejemplo, una idea estuviera relacionada con a la clase a la que se pertenecía no podía deducir sus grados de falsedad, ¿no? O sea, yo creo que desde ahí no se puede por otro lado, me parece, o sea, que sí, Arthur y Villoro están planteando una serie de transformación, pero otra vez, ¿no? Lo ve muy bien Sánchez Vázquez, y es este predominio que llegan a tener siempre con el aspecto teórico, ¿no? Y algo más, o sea, decían, es que me reconocería a los 70, ¿no? Creo que sí también, o sea, el aspecto de la ideología es un tema que sí, completamente se rompió, y que ya no se siguió, como dándole vueltas, porque se tenía, me da la impresión, a que si se regresaba otra vez a esas discusiones de la ideología, era como caer en una especie de marxismo dogmático, ¿no? Pero me parece que en el fondo, o sea, no hay una lectura así más rigurosa, pues, desde Marx. O sea, ¿qué está entendiendo, pues, por la ideología, ¿no? Parece que de alguna manera Sánchez Vázquez, o sea, sí se va más a Marx. Claro que tienes, pero lo importante que ve Sánchez Vázquez, bueno, yo cuento mucho con él, es reducir la ideología a una falsa conciencia, ¿no? Una especie de engaño, o que sea manipulación. Porque me parece que eso no, bueno, no explica en realidad las contradicciones, ¿no? Lo que a mí, o sea, me interesa mucho es tratar de entender por qué seguimos reproduciendo las contradicciones dentro de la modernidad capitalista, ¿no? Entonces, pensar que la, o sea, que es por una cuestión de manipulación, de ignorancia, se me hace muy reducido, se me hace bueno, yo ahora que estoy trabajando en realidad a Marx, y a mí me parece que él, y bueno, y aquí Sánchez Vázquez, es bastante interesante cómo a través de su concepción de ideología en un sentido amplio lo recoge, en el sentido que, por ejemplo, si nos remitimos pues a esta idea del doble carácter de la mercancía, bueno, donde se ve este valor de uso, valor de cambio de una manera dialéctica, también lo que está presente pues es este proceso de mixtificación o esta objetivación, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir este proceso de objetivación? Que tú en realidad de los productos no los ves, los ves de una manera así aparente, ¿no? Pero no estás viendo lo que está detrás
conocí también junto con Stefan. En sentido que, pues ya no, de alguna manera no leyó anteriormente a Gramsci, ¿no? Cuando está proponiendo esta cuestión de la filosofía de la praxis. Sin embargo, me parece que mismo Sánchez Costes es bastante rico, pues, dentro de sus reflexiones, dentro de la praxis. Y yo creo que también habría que retomar a Sánchez Costes. Y. Entonces, muy bien, perfecto. Entonces terminamos la primera mesa. Hacemos una pequeña pausa. ¿Puedes hacer un favor? Sí, claro.